Muy buenas a todos, soy Miguel y estamos de vuelta en el Europa Universalis 4 con Polonia. Y antes de comenzar te recuerdo, sí te recuerdo, que abajo en la descripción está una pequeña encuesta, bueno, un pequeño link a una encuesta en Strawpoll, la cual es con qué juegos podemos empezar dos nuevas series para el canal. Recuerda que en dos semanas, a ver, una, dos, sí, dos semanas, no, semana y media. Bueno, casi dos semanas, sí. Vamos a hacer un directo, el cual ya está programado para que estés al pendiente. Bueno, ahora sí, continuamos con lo que nos atañe y preocupa. La guerra con el otomano. Me preocupa mucho. A ver, Hungría reclama bla, 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 bla. Matrimonio con C. Esto se va afuera, esto también. Esto también. Esto me preocupa. Menos 3. Uf. Podemos apagar núcleos. O apagar núcleos. Apagar. Lo diré. Estos los estoy dirigiendo. No, estos son donde se van. No, quiero mandar los ejércitos juntos. Te quedas en Teodoro. A ti te voy a mandar aquí. Voy a apagar algunos núcleos. Voy a. Algunos núcleos. Ah. De estos. Vamos a ver. Deseos de libertad. Orden teutónica. Ok. A ver, en Warmia. Bueno, vamos a esperarnos porque hay núcleos. Entonces vamos a ver qué es lo que termina esos, esa creación de núcleos. Túnez está aquí. Me preocupa que esté transportando tropas. Mantenemos en cualquier caso alianza defensiva con Francia y con Brandenburgo ante cualquier amenaza. Yo no sé qué espera alguien para atacar al. ¿A quién está atacando? Delhi. Delhi, 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 Delhi. Nada, bien, vamos, ahí está. Vamos a dejar que el mes avance para que se actualice la cifra. Tenemos 22% de la guerra. ¿Podremos ganar cuánto más? 20 puntos más, ok. Sobre todo el cansancio otomano está ganando bastante. Tengo que ver qué quiero. Sobre todo me gustaría que, usar que empezaran las rebeliones aquí. Porque si se independiza todo esto, yo voy a ser el único, único beneficiado. Están asediando Constantiní. No hay problema. ¿Quién es? Es Sindh. Sint, a ver, tú qué tal, estás en varias guerras. Podríamos aprovechar eso. Estás en defensiva conmigo de Delhi y Garajarat. O sea, estás en guerra tú con Afganistán, con Delhi, no sé, sí, con Sint. Bien, 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 bien. Eso me parece muy bien. Ok, vamos. Ahí va. Uy, ¿dónde vas tú? A ver, vamos a ver aquí. Antes de avanzar, acá 70%. Warmia Sikio. Warmia y Sikio. O sea, no puedo. Tampoco puedo. Ok, vamos a dejar esos dos fuertes en ese caso. No tengo. Uf, me gustaría correr a este. Porque ocupo el dinero. Cambiar el gobierno. Ya llegué a la administración. Administrativo. No, es el que sigue. Y esa la quiero para el dinero. Estoy pensando. Por los rebeldes. Quiero pagar algún fuerte. Bohemios en Moravia. En Moravia. Puedo subir autonomía. Y estos desaparecen. Bien, puedo pagar. Praga en ese caso. Bien, ¿quién más tengo problemas? Livonios en Mitagua. Nada más. Creo que Mitagua también puede subir la autonomía. Sí, perfecto. Y ahora, a ver, fuertes, fuertes, fuertes. Estos lo voy a apagar. Varsovia no, porque es la capital. Entonces no me vendría muy poco a servicio. Serbia también. Este también. Y ya. Y listo.
Quiero ver si había articulado yo la paz. No, ok. Ilvazán para mí. Esto para Vicentino. Esto acá. Y esto para mí. Bien, esto me haría un 40 de expansión agresiva. Estás de broma. Estás de broma. Uf, incluso cedería estas dos. Y quiero que aquí estén rebeldes nacionalistas. 33. Uf, Dios. Uf, Dios. Ocuparía que esta guerra se alargaría un par de años. ¿Cuántos para ser preciso? Tengo 23, 33, 35. Hungría tendría que ser el que baje a cero. Y eso va a bajar en 20 años. No puedo estar en 20 años en una guerra. 20 años en guerra, eso es una ridiculez. Vamos a bajar a Circasia. Deseo que alguien ataque al otomano para que se lo destroce. Oh, ¿qué haces aquí tú? ¿Tú qué es? Esto es tierra del secano. Cuestión, ¿puedo llegar ahí? Sí, puedo llegar ahí. Hay 30.000 hombres otomanos. Esto daría primero Erzurum. Erzurum, y veremos cómo va moviéndose la cosa. Estamos mejorando relaciones con el Papa por... No quiero que me excomulguen. ¿Quién controla al Papa? Todo esto, Portugal. Portugal, creo que me llevo mal con ellos. No. Término medio. Término medio porque estuvimos en guerra. Uy, 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 vi tropas de este hombre. Vamos aquí a Guria primero. Aquí hay tropas de quién, del bizantino, 3.000 hombres. 3.000 hombres bizantinos. Podemos ir a estas, son tierras altas y es un buen lugar para defender. Sí, quiero activar esto. Sobre todo porque hay que quedar 20.000 hombres. Y está sacando, y sigue sacando. Y no me gusta que siga sacando. Podría incluso ir hasta acá, pero tampoco lo veo muy vital. Fíjate tú. Ah, esta es Ardalán, claro. Oh, bien, bien, bien. A ver. Tú te vas a quedar aquí en Mush. Vamos, vamos. Quiero más puntitos de guerra. Quisiera pedir soldadesca. Pero para eso ocuparía convertir algo. Bueno, podremos intentar convertir Moravia. Van a ser rebeldes de la Orden Teutónica. ¿Cuánto me cuesta? 137. Uff. Estoy lejos de una militar. Y aquí no me da nada. Vamos a invertirlo. Que va a valer la pena. No, de momento no. Vamos así. Bien, si hago que caiga Mush, saco a alguien de la guerra. Podré después golpear aquí a los otomanos. Uf, Dios, no, 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 no puedo permitir que eso se junte. Si eso se junta. Bueno, estoy en tierras altas, la verdad. Entonces, si defendemos en tierras altas, estamos bien, no hay problema. No hay problema. Con los penalizadores suficientes, no hay cruce de río que se. Bueno, es que nos sacan un montonal de hombres. Si veo que me quieren atacar, no, parece que no. Parece que no me quieren atacar. Es que pedirles Constantinopla sería bastante también. Si no les pido Constantinopla, ¿cuánto es? 13. Pero aún así no aceptan. ¿Y si cambio esto por esto? No, ¿por cuánto? Por 5. Esta vale más, incluso a 12. Es que esta la quedará incomunicada, de hecho. Dejaré esa parte incomunicada. Y lo que me importa es que salten rebeldes aquí. Eso es lo que me importa. ¿Nacionalistas de qué, perdón? Nacionalistas de Serbia. Aquí no van a estallar. Nacionalistas búlgaros porque un levantamiento reciente y que acaba en el 82. Aquí tampoco, aquí tampoco. Se ocuparía mínimo
otros 5 años de guerra. Mínimo unos 5 años más de guerra para, vaya, como lo digo, haciendo Constantinopla, no hay problema. Si alguien atacara al otomano, yo sería completamente feliz. Pero creo que nadie más puede atacar al otomano, más que Timúrida, pero está ocupado en otra guerra. El mameluco podría atacar al otomano, no está ocupado. Mientras no da acceso militar. Ah, no, es que Túnez ya puede pasar. Ufa. ¿Quieren atacar desde otro punto? No, no. Van a tratar de rodear por acá arriba. Mira, te voy a dar este objetivo, Lituania, para que te quedes aquí juntito de mí. No quiero que te veas muy lejos. Van a atacarme. Van a atacarme. Movilidad 3. Movilidad 4. Oh, perfecto. Vamos a bajar aquí a defender. Este va a ser un combate clave. Dependiendo de lo que ocurra. Tenemos un montonazo de hombres. Y ahí tenemos que aguantar todo lo que podamos. Si vienes a apoyar Lituania, te lo agradecería. Bien, bien, bien apoyar, bien apoyar. Pero aún así son bastantes, son bastantes. ¿Qué día llegas? El 19. No escucho nada. ¿Puedo subirle? Después llegas el 28. Bien, bien, bien. Parece que vamos a ganar ese combate. Parece que lo vamos a ganar. Parece que sí, lo ganamos. Bien, 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 bien. Ganamos bastante bien. Bueno, tampoco bastante bien. Pero bueno, lo ganamos de perdido. Que ya es un logro. Entre comillas. Es que fue muy arriesgado la guerra con el otomano. Aquí hay otra fortaleza. Ufa. Dios, en el próximo parche. O sea, el parche que sale. Bueno, el próximo parche. Sale ayer. Salió ayer 11. Probablemente esta serie la voy a continuar en el 1.17. En el 1.18. Esto sería una brutalidad. Porque. Bueno, ya habré hecho un review seguramente, pero lo recuerdo. Cuando ataques en una zona con fuerte, tú eres el defensor. Entonces yo sería el que tuviera todos los penalizadores de terreno. Lo cual cambia ahora la movilidad y la manera de esto en una brutalidad. Cambia de una forma brutal. O sea, vamos a quitar hombres. Vamos a ver cuál quitamos. Vamos a esperar a que acabe esto para movernos. Esto en 3, nos ha dado una eternidad. Vamos a mandar estos aquí. Que apoyen ahí. Oh, bien, Polonia llega con tropas. 30.000 tropas. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Y vamos a activar este fuerte ante esta situación. Tengo 30 puntos. Bien, ganamos esta cosa, como se llame. Vamos a Ufa. Vamos a Sakan. Acabo a Ardalán. Parece que está en otra guerra. Y el otomano no fue a esa guerra. Está muy, muy, muy cansado el otomano. 11 puntos de hastío bélico. Tú creo que no me darías paz ni blanca. No. A menos que te ocuparan la provincia. Y sí, me darías una paz blanca. Pero está muy, muy lejos. ¿Cuánto lejos está que me den paz los demás miembros de la guerra? Sin Túnez Hejaz. Sin Túnez Hejaz. Tabaristán, o sea, Tabaristán, tú que es. Ah, no es Tabaristán. ¿Quién es? Afganistán, perdón, Afganistán. Que las banderitas, ya saben qué pasa con las banderitas. Nada. Estás jodidito, ¿eh? No, no te hay que interesar una paz. Pronto, pronto, pronto. Podemos firmar paz con este después. Está en una guerra que va perdiendo. Está lejos, pero es posible. Vamos a tratar de darle un objetivo más importante a. Ándale, ese mero es el que quiero que tomes. Bien, bien, bien. Estás actuando bien. Es que en sí me gustaría alargar la guerra bastante para reducir la expansión agresiva lo menos posible. O sea, tener una. Menos número de expansión agresiva posible cuando pida la paz. O sea, me gusta. No. Que te quedes aquí, por favor, Lituania. Quédate ahí. Gracias. Pero pon un líder también. Un nuevo elector. Un nuevo emperador del sacro.
La fe católica es la fe oficial. Ahora que le subí, se me revientan los oídos. Tal vez firme paz antes de que caiga esto. Para no golpear. Tengo 34% de la guerra. O sea, sigo teniendo una cantidad. Llego el 20, el 19 y el 20. Escasez de suministros. Bien, esto. Uy, 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 uy. Todo eso tienes que rodear. ¿En serio? No inventes. Es que sin líder no va a poder. No, quédate aquí. Esto. Tú, vamos a perder esos hombres. Si quiero ocupar aquí, puedo bajar directo. Vamos a quedarnos aquí. Aquí. En este fuerte. Para defenderlo. Uf, no, no, no. Se detuvo el ataque. Vamos a ver si podemos llegar aquí. Que ese fuerte me está golpeando. ¿Tengo asedio? Sí. ¿Y en este? Tengo dos. Hasta eso. Está juntando hombres para atacar ahí. Quita la pausa. Miguel, quita la pausa. Que por algo el juego no avanza. Es que si consiguiera este asedio. ¿Cuánto puedo pedir ahora? Es que lo que me preocupa es la expansión agresiva. No es Riga, Bohemia, los teutones. ¿Aceptaría esto? ¿Aceptarías esto? Sí. ¿Aceptarías Atina? No. Y no vendría coalición, que es muy interesante. No vendría coalición. Me gustaría devolverle a Bizancio eso. Para así conectar con. Bueno, es que voy a comer Epiro. Bueno, Epiro está garantizado por. Está garantizado. Y tampoco es que me agrade esa garantía. Pero vamos a estar pendientes aquí. ¿Cuánto ocupo para esa paz que quiero? Que esa creo que sería la paz early. 15, ok. Si veo que va a haber un combate y lo voy a perder destrozadamente, firmaré paz. Porque no vale la pena estar aquí gastando. Tengo mucho esteólico también. 14, 1. ¿Qué día? No, el. Paras. Bien. Estamos aquí. Vamos a llegarnos por aquí. No, no, se están esperando. Van a Raka. Van a Raka, van a Raka. Y ahí está, vamos. Uf, no, es que se detiene el ataque. Tiene el fregado ataque. Me gustaría 8 días. Cambiamos un poquito de mes. Cambiemos de mes. Uy, no me vengas. Vete aquí abajo. Vete aquí abajo. Ahí sí no se va a detener. No. A ver. Vamos a firmar para allá. Ya, esta guerra es muy tonta. Ocupo recuperar Soldeska. Ocupo recuperar dineros. Y 10 días cambia esta fase. Esta fase cambia en un día. Vamos a dejarlo. Ahí está. Nada. Vamos a firmar paz. Vamos a firmar paz. Por esto. ¿Puedo pedir dinero? Sí, puedo pedir un poquito. 32 ducados. Pues nada. Y firmamos paz de momento. Ahí está. Listo. Por lo cual estos terminan. Vamos a llevar estas tropas hasta acá. Vamos a bajar el mantenimiento al mínimo. Vamos a apagar todas las fortalezas. Y bien. Y bien. Y vamos a crear los núcleos. Bueno, el núcleo, mejor dicho. El núcleo porque. Nada más fue uno. Pero viene lo del bizantino ha recuperado tropas. Tropas, tropas y tropas. De relación mejorada. Podría ser más la relación con el bizantino. Pero bueno, de momento sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque más me vale. Puedo atacar luego, Epiro. Atacar a Caia. Bucres. Bueno. Problema.
¿Qué veo ahora? Les comento. Por Borema, Eastern Shore Atlantic Current. Esto es mar. Esto es América. Me gustaría atacarte, pero Nápoles. Nápoles vendría. Nápoles vendría y ocupo. No ocupo una alianza con Nápoles, la verdad. Tiene Austria. Lo cual toca. Toca moral. Toca moral y es 1 de enero. Bien, bien, bien. Dejar que pase el mes para hacer lo que quiero. Bien, vamos a llevarlos aquí y luego a Varsovia. ¿Qué va a pasar? Van a volver hasta estos rebeldes. Bien, vamos a bajarles de nuevo esto. Porque sí, simplemente porque sí. Estos ya deben faltarles poco. En el 65 podría y me interesa contratar un estos de no tengo eficiencia comercial, no me sirve. Disturbios, tengo uno. Oh, bien, este viene bien. Ahora se convertirá más rápido. Estará listo en junio. Bien, un par de mesitos y así voy a ganar tantito poder papal, con lo cual puedo incrementar algo, impuestos. O ya veré qué incremento. Esto sigue siendo ruso. Esto ruso se lo va a convertir en nada. A lo mejor me debe haber hecho protestante. Es que me gusta más el protestantismo que el catolicismo. Para el metagame. Es muy, muy bueno. Muy bueno. El otomano. El otomano. El otomano. Que ya estuvo en Afganistán. Conquistar a Levante. Conquistar a Levante. Ah, le falta esta provincia, creo. Bien, problema. Venecia. Venecia tiene como aliado a Gran Bretaña y España y Saboya. Saboya. He recuperado mi alianza con Austria. No quiere porque estoy aliado con Francia. Uy, terminó la alianza con la tregua con Rusia. Y eso no me hace ningún gusto. Francia, ¿me amas, verdad? Sí, me amas. Países Bajos no se ha formado. Es que Borgoña está un poquito fuertecita. ¿Con quién tienes alianzas? Con Bretaña, con Mecklemburgo, con el Papa. ¿Cuántas relaciones diplomáticas tengo? 5 de 4, ¿por qué? Lituania, Francia, Branden. Ah, claro, tengo Brandenburgo también. Ah, y tengo a Dinamarca. No, no me acordaba de eso. No me acordaba para nada que tengo a Dinamarca, que es mi aliado. Pero tampoco es que me haga. Suecia es independiente, creo que sí, ¿verdad? Porque si Suecia es independiente. No, pero quiere. No, pero quiere ser independiente. Que estaré dispuesto a cambiar a Francia a Francia a ese tipo por el Papa. No sé. Vamos a cobrar impuestos, legitimidad, intereses, reducción de inflación. No, vamos a ir por impuestos. Impuestos son muy buenos. Ganamos 7,89. Ahorita vamos a ver el cambio, porque creo que el cambio no se refleja hasta el mes después. Bien, tengo 11 más. Vamos a seguir convirtiendo. Quedan aún unos 80 años de estos centros religiosos. Vamos a separar un ejército aquí en Lublin para que no empiecen a tener atrición. Y formar o no formar. Es que la Commonwealth. ¿Vieron cómo me ayudó? 30.000 hombres de golpe. Fueron bastante apoyo. Just. Ahora el núcleo cuando desaparece. Unificador de impuestos. Estabilidad. Venga ya. ¿Cuándo desaparece el núcleo ahora? En 1700. Venga. Suficiente. Suficiente para mí. El que me preocupa es el núcleo de aquí. 1594. Ese es el núcleo que me preocupa, la verdad.
No me preocupan otros, me preocupan ese. Y vienen todos. Brandenburgo, ¿por qué no vienen? Me interesa saber. Creo que es porque tienen tregua aún estos. Tregua 1250, estás en deuda, soldadesca. Ok. Francia, ¿por qué no quieres unirte a otra guerra? Bien. ¿Tú estás endeudado? Hasta el copón. Hasta el copón. Créeme, me dan ganas de. Tengo matrimonio. O sea, claro, le acepto un matrimonio al inicio del episodio. Venga ya. Le rompo la garantía. Le rompo la alianza. Que si le rompo la alianza. No creo que me ponga. Y es que no va a venir a guerra, o sea, así de sencillo, mejor lo. Nitria. O sea, Francia, Dinamarca. Estás endeudada. Y son mil y pico. ¿Sabes cuánto vas a tardar tú en ganar mil y pico? Fue una eternidad. ¿Quién tengo como rival? A Gran Bretaña. Tal vez no debía haber puesto a Gran Bretaña. Voy a poner a Venecia. O sea, voy a poner a Venecia. Porque Gran Bretaña tampoco es que me motive mucho. Aunque bueno, está enemistado con Francia. Poner a Austria tampoco. Tiene muchísimos aliados. Lo más probable sería atacar a un aliado de Austria. Como puede ser Hungría o incluso Creta, creo que está aliado. Creo que te tiene bastantes también. Mantua, Napoli. Napoli está aliado con el Papa. Napoli está aliado con el Papa. Podría aliarme con el Papa, atacar a Epiro y que el Papa y Nápoles se den golpes y dar el Papa territorios en Nápoles. No estaría mal. Es que son 30.000, es que son 30.000 hombres, pero no tiene dinero. Y si no tiene dinero, a mí no me viene interesando. Y ya estoy largando más el episodio. Vamos a dejarlo por aquí. 20 de noviembre de 1578. Firmamos paz. Se fue muy rápido el episodio, la verdad. Se fue muy muy rápido. Pero bueno, así son estos episodios que se van rápidos. Te recuerdo que si el video te ha gustado, puedes darle un gran like, comentar, también lo puedes compartir, suscribirte si no lo estás al canal. Y bueno, yo fui Miguel y nos vemos con más de Polonia. Hasta la próxima. Adiós.